Como campeón invicto del torneo de la Asociación de Fútbol Amateur de Puerto Varas, se coronó este domingo 9 de febrero el equipo de Chilenito, luego de derrotar por 2-0 a San Martín en la última fecha del campeonato lacustre. El partido se disputó en la cancha sintética El Mirador, ante poco más de 300 espectadores, quienes presenciaron un trabado encuentro y fueron testigos en el epílogo del primer tiempo de la apertura de la cuenta a cargo del ex Deportes Puerto Montt, Oscar Robe. Posterior a ello, el trámite del encuentro favoreció al equipo albirrojo, el cual manejó el resultado durante toda la segunda etapa, cuando todos creían que el compromiso terminaba con triunfo por la cuenta mínima para los dirigidos por Hugo Álvarez. Apareció César Gutiérrez para sentenciar el compromiso por 2-0. Contento porque, como dices tú, un gol que nos permitió abrir la cuenta y a partir de ahí manejar el partido. Creo que si bien no tuvimos la claridad para finiquitar, pero tampoco nos vimos superados, así que muy contento por el grupo, por todas las personas que manejan esta institución, personas muy serias, muy sencillas. De este modo, el equipo de Chilenito se coronó tricampeón invicto del fútbol amateur puertovarino, en tanto que el segundo y tercer lugar fue para Osana y Deportivo Real respectivamente, quienes también obtuvieron pasajes para representar a Puerto Varas en el torneo regional de clubes. Hay que prepararse para el regional, no vamos a parar, incluso tenemos que reforzarlo con unos 3-4 jugadores más, para así tener un buen cometido en el regional. Comenzamos esta semana que viene ya a ponerlo a entrenar fuerte y tenemos una deuda pendiente con estos hinchas, ya que estos últimos dos regionales hemos estado ya a punto de llegar entre los cuatro, y este año queremos aspirar a llegar entre los cuatro equipos de la región. Esperamos este año llegar a lo que sea la final, y si Dios quiere salir campeones, y el próximo año salir por el Tetra, obviamente. Cabe señalar que durante la ceremonia de entrega de premios, la Municipalidad de Puerto Varas premió a los dirigentes de la Asociación de Fútbol Amateur de Puerto Varas, Ervin Vargas y Juan Campos. Pero hay que seguir trabajando con nuestras autoridades, de la mano de ellos, porque la carreta lo llevamos todos. Por lo tanto, hemos puesto trabajar cada dos meses, hacer una reunión con nuestro alcalde para seguir trabajando en la parte del deporte. La felicitación a todos los jugadores, dirigentes de Chilenito, y claramente, bueno, nuestro trabajo, nuestra construcción en el deporte, en este caso en el fútbol, tiene que seguir siendo la misma. Estamos muy contentos y tenemos gran satisfacción de haber podido llegar hace algunos días a grandes acuerdos en términos de subvenciones, de trabajo, pero también de decirle a ellos que las condiciones para que desarrollen un buen fútbol están mejorando y que en el mediano plazo tendremos una nueva estructura que permitirá justamente mejorar la calidad de vida del fútbol en la comuna de Puerto Varas. En la premiación individual, la valla menos batida recayó en Richard Flores de Chilenito, mientras que el goleador del torneo fue Ángelo Mancilla del Club Osana. ¡Y campeón!